Smart presenta. Pues me deja un gran sabor de boca por cómo se comportó el equipo a lo largo del partido. Y bueno, ya el resultado creo que es una parte súper importante, ¿no? Que nos acompañó. Entonces, como quiera, sabemos que tenemos que mejorar otros aspectos que tenemos que aplicar en conforme vayan avanzando el torneo. Y bueno, para eso estamos, hay que trabajar. Ahora el siguiente compromiso pues es Lobos y después se viene San Luis en Liga. Sí, pues vas conociendo a los jugadores a los que te puedes enfrentar y sí, me pusieron como a tres por ahí y pues cada uno tenía su respectivo atención de diferente manera de marcar. Obviamente nosotros no modificamos en cuestión de parado, pero sí, tienes que estar al pendiente de las características de cada jugador, pues no todos son iguales. Pues sí, me tocó afortunadamente poder defender esa jugada y te digo, creo que la importancia del equipo de mantener el cero atrás, esa solidez que se pudo demostrar en este primer partido fue algo fundamental y que bueno, que mis compañeros adelante también se supieron aprovechar las jugadas de gol, ¿no? Pues un equipo que siempre va a estar ahí peleando los primeros lugares, tenemos que salir con todo, nosotros estamos en casa y tenemos esa convicción de salir a ganar, ¿no? Tenemos ese compromiso de que en casa no debemos dejar ningún punto. Smart presenta.